¿Cuál es el plan del gobierno, finalmente, si está obcecado en su cuestión ideológica o hay un plan, digamos, destinado a sacarnos de este problema de los datos que vemos todos los tiempos? Yo creo que hay dos dimensiones del plan. Te diría, hay uno de largo plazo. El de largo plazo es la agenda del Foro de San Pablo. Ya conocemos que la agenda del Foro de San Pablo es convertirnos en Venezuela. Convertirnos. Sí, digamos, o sea, esto es ideológico, esto no tiene, esto ya, digamos, excede, el socialismo es un, ya, yo creí inicialmente que era una enfermedad, digamos, en la cabeza, ¿sí? Con un problema, digamos, de personas que viven de espalda a los datos, o sea, pero después me di cuenta que no, es peor todavía, es una enfermedad del alma. ¿El socialismo es una enfermedad del alma? Claro, es una enfermedad. Extraordinario. Claro, porque es un problema de... Socialismo del siglo XXI, decís vos. Cualquier versión del socialismo, porque el socialismo está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, en el robo y en el asesinato. ¿La solidaridad no? La solidaridad es maravillosa, siempre y cuando sea voluntaria. Claro. Si vos le querés... No sé, donar plata a Ezequiel, porque es un buen chico. Encantado. Sí. Estábamos pensando. Y, okay, a mí no, eso, y a mí no me interesa. Eso está perfecto. Eso no, ahora, el problema es. A mí. Ahora yo. Vamos. Está, gracias, Mariana. Ahora yo quiero hacer solidaridad con Mariana porque tiene un stock de capital humano formidable. ¿No? Sí. Guada también. Nadie lo duda. ¿Ok? Claro, obviamente. Digo, dije casi una obviedad. Entonces yo ahora quiero ser generoso. Entonces yo saco una 9 milímetros, la pongo en la cabeza de Pancho y le digo. O en el escritorio. Pancho, no, directamente las cosas se hacen así. Estamos haciendo una vaquita quiero, para... Quiero ser muy generoso con Mariana, entonces dame tu plata. Así es, cualquiera es generoso, eso no es generosidad. Eso se llama justicia social, que es un robo y es un trato desigual frente a la ley. Porque yo la estoy premiando a ella, ¿sí? Y te estoy castigando a vos. Entonces, eso es profundamente injusto, porque si hay algo que... Un logro del liberalismo, ¿cuál fue? La igualdad ante la ley. Entonces, los estoy tratando de modo desigual, además te estoy robando a vos y estoy haciendo caridad con el bolsillo ahora, ajeno. Ahora, Milei, con ese gasto... ¿Puedo? Dale. Con ese gasto público, digamos, ese gasto público que tenemos, ¿es solidaridad o es necesario? No. Mirá, hay mucha mentira detrás del gasto público. Es más, cuanto más progre el político, más chorro es. Digamos, es de manual. Y lo que hacen son personas profundamente perversas. ¿Por qué son personas perversas? Porque en realidad esconden sus privilegios de casta detrás de los vulnerables. Por ejemplo, yo hago una pregunta. ¿Alguien entre todos nosotros, independientemente de que yo pueda odiar al Estado, esto es un, ya es, más allá de esto, ¿alguien está de acuerdo con que los recursos públicos, digamos, se roben? No, claro. ¿O se gasten ineficientemente? No. Bueno, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra que la ineficiencia técnica de América Latina, que es el peor continente del mundo en ineficiencia técnica, es 4,4% del PBI. Uh-huh. Argentina tiene 7,2%. Sí. Y de esos 7,2, 5 puntos son robo. Entonces Guada me dice, ok, ¿qué harías? Che, lo primero que haría es un hachazo al choreo de los políticos. Pará, ahora te voy a, ahora estamos, te quiero preguntar. Estamos todos de acuerdo en eso, te ¿no? quiero preguntar. No, bueno, pero hay otros que te ponen la sensibilidad. No, son muy sensibleros, con la ajena siempre. Pero la intervención de...